Hace más frío en las montañas, ¿verdad? Si la nave ballena no se hubiera averiado, habríamos llegado a la aldea Azuka antes de que se ocultara el sol. A mí no me importa acampar al aire libre. Esta noche es la número 13. Oigan, tengo hambre y tengo frío. La aldea Azuka no está muy lejos, ¿verdad? ¡Vamos! Sí, cuando la nave ballena esté reparada, lo haremos. No puedo. Algunas de las partes tienen que reemplazarse. ¿Reemplázalas entonces? Aquí no hay partes de repuesto. Además, nos queda muy poca comida. Espero que encontremos esas partes. Hay muchos hoyos en el camino. Tal vez algunos vándalos buscaban tesoros o algo así. ¿Esa es la aldea Azuka? Es la única aldea en esta área. Hoy presentamos el misterio de la sortija de la aldea de los milagros. ¡Ya regresaron! ¡Chicos! ¡No tardaron mucho en volver! ¡Encontramos todo lo que necesitamos! ¿No? Dijo que nos ayudaría a llevar la nave a la aldea Azuka. ¡Y también nos dio comida! ¡Muchas gracias! Soy Van Damme de la aldea Azuka. Traigo los repuestos que necesitan para las reparaciones. No se preocupen. Es igual a mi padre. Sí, te pareces a ese bandido fugitivo que se encontraba en la cuenca Tenjik y que, por cierto, era tu padre. ¡Ay, pero qué dije! Justo como ordenó. ¡Fuera! ¡Qué profundo! Mañana haremos las reparaciones. Descansen esta noche. ¡Llegaron a la aldea Azuka! ¿Y ahora qué te pica? Estoy oliendo agua de buena calidad. Oh, tienes muy buen olfato. Así es, por debajo de la aldea hay una antigua fuente de agua. Dicen que esa agua cura las enfermedades y por eso viene gente de todas partes a esta aldea. Una vez al año en este tiempo, la noche de luna llena, el agua antigua sube de nivel. Se dice que en esa noche de luna llena, la luz de luna y el agua revitalizan toda clase de cosas. Esta noche es la número 13, así que será la luna de pasado mañana. ¿Y esa famosa agua antigua sabrá bien? Si es antigua, quizás sepa mal después de tanto tiempo. ¿De qué estás hablando? Esta agua no ha sido expuesta al aire durante años. Es refrescante y ustedes la desperdician. No inventen. Yo preferiría estar con chicas hermosas que beber esa agua antigua y vieja y tonta. ¿Y tú qué rayos estás haciendo aquí? ¿No dijiste que querías estar conmigo ahora? Yo no dije nada de eso. Yo dije que quería estar con chicas hermosas. Te escuché bien. Así que aquí estoy.
Chion. ¿Mm? Así que llegaste con ellos. ¿Mm? ¿No llegaste aquí antes que nosotros? ¡Ay! ¡Hermanita! ¡No sabía! ¿Que estabas aquí? Padre. ¡Ay! ¡Aún hay más! ¡Estoy muy cansada! Deben estar listos para la noche de luna llena. Bueno, estoy aquí porque dijiste que había un tesoro. Este es un trabajo muy pesado. Para la aldea Azuka, estos espejos son nuestros tesoros. El método para crear esta aleación es un secreto y nunca lo compartimos con los forasteros. Está bien, pero esta no es la clase de tesoro que estoy buscando. Espejito, espejito, dime quién es la mujer más bella del mundo. ¡Tú, Mion! Justo como pensé. Esta aldea se encuentra en una de las esquinas del triángulo. Tres de las llaves están ocultas aquí. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? No sé, pero tenemos que atraparlas. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Quédense quietas! ¡Compre sus figuras de animales baratos! ¡Figuras! ¡Una trompeta! ¡Muchos juguetes! Quiero llenar mi pancita con algo. ¡Uy, eso se antoja! Hay muchas personas aquí. ¿Crees que estén aquí por el agua? Ah, linda señorita, tu piel se ve un poco cansada. Déjame darte un masaje. ¡Ay, no quiero masaje! ¿Qué? ¿Dijiste un masaje? ¡Para ti! ¡No estamos abiertos el día de hoy! ¡Ah, por favor! ¡Regresa! ¡Tengo un punto que se me puso duro en mi cuerpecito! ¡Necesito un masaje! ¡Oye! ¡Sal de ahí de inmediato! ¡Ay, con eso basta! Bueno, señor, ¿y qué enfermedad lo ha traído a la aldea Azuka? ¡Ey! Descuide, tengo suficiente comida medicinal que le ayudará. ¡Venga y coma! ¡Oh, gracias! ¡Ey, guácala de perro! Y si toma una siesta después de comer, estará curado. ¡Vamos, no sea tímido! ¡Voy a dar un masaje de besos de trompa de cochino! ¡Mono morboso! ¡Espera que te atrape! ¡Ya les alcancé! Parece que no entiende. Tenemos que detenerlo. Nadie puede calmarlo hasta que consigue lo que quiere. ¡No de nuevo! ¿Qué pasa, Sanso? ¡Pero son... algunas de las llaves que ya teníamos! ¿Qué? Pensamos que sería fácil tenerlas así. ¡Te haré gozar! ¡Anotaron las placas del autobús que me atropelló! ¿No lo ves? La sortija de luz se atoró en tu cabeza. ¿Qué cosa? ¡Quítenmela ahora! ¡Ay! Oye, ¿qué pasó con las chicas y el masaje? Bueno, el show del mono ya se terminó. ¡Ay! ¡Esto duele! No sé si esto funciona o no. ¡Por favor, me aprieta! Pues funcionó. ¡Ay, me he salvado! ¿Cómo ocurrió eso, Sanso? Bueno, comenzaron a moverse después de que llegamos. ¿Después de que llegamos? ¡Luresto! ¡Estamos! ¡Omedetou! ¡Oh, Akari desu!
¡Yokuyatta-suji! Se están vendiendo bien gracias a mí, ¿no crees? ¿Eh? Pero todos van a usarlos. Sí, para la noche de la luna llena. Sí, la luz de luna solo aparece una vez al año. Supongo que los tesoros aparecerán entonces. Si eres avara, esa cara hermosa se volverá fea. ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso eres! ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quieres? Estoy buscando las llaves. ¿En serio? Buena suerte con eso. Según el mapa, deben estar cerca. ¡Ay! Está deliciosa una vez que la pruebas. Creo que este sujeto está mejor estando un poco enfermo. Oye, Tongo, sabía que estarías comiendo solo. Yo puedo comer mientras sigan trayendo platillos. Debido a esa agua, huele delicioso. Después de todo ese drama, se me abrió el apetito. Quiero dos órdenes de cada una y no pares de traer mi esto. ¡Sálvenme, por favor! Debe ser aquí. Y debe haber varias según veo. Sí, ya vi. Bueno, veamos. Empezaré buscando las más grandes primero. ¿Estás de acuerdo con eso, Susi? Uh-huh. Está tan oscuro que apenas veo. No parece estar aquí. Echemos un vistazo en las otras ruinas. Sí. Tampoco están aquí. No, no están aquí. Oye, esa sortija es muy parecida a las otras tres. Es cierto. Esta puede ser una de las 49 llaves. ¿Son ustedes ladrones? Es una importante sortija encomendada a la aldea Azuka. Solo puedo entregársela a una persona. Mientras tanto, iré a buscar en las otras ruinas otras sortijas. ¿Encomendada? ¿Y puedo saber por quién? Dicen que hace mucho tiempo un hombre sagrado les habló a los aldeanos sobre el agua antigua subterránea. Ese hombre dejó dicho que algún día vendría una persona que salvaría al mundo. Pero hasta ese momento seguirá encomendada a nuestra aldea. Estamos buscando las llaves que pueden salvar al mundo de la destrucción. Esta podría ser una de ellas. ¿De qué estás hablando, muchacho? Esta sortija es una sortija con mente propia. Aquellos que la tocan por curiosidad terminan en un trance. Aquellos con malas intenciones pierden las manos. Su verdadero dueño es el único que puede controlarla. No se la entregaré a nadie más que a él. Uno de nosotros podría ser su verdadero dueño. Si la controlo, ¿entonces permitirá que me la lleve? ¿Controlarla? ¿Podrás hacerlo? Sí. He venido de 1000 años en el pasado, solo con ese propósito. ¿Sabes que dices cosas muy extrañas? Bien, quien pueda controlarla será su dueño. No hay nada aquí. No hay nada aquí tampoco. Es suficiente, detente. Por favor, solo un poco más. Ya te habrás dado cuenta de que no eres su dueño. Aquí está. Creo que debo probar. No la alcanzo. Dime algo.
¿Qué diablos? ¿Algo está pasando aquí? Podemos dar un paseo para ayudar a hacer la digestión. ¡Buena idea! Y después de eso, comamos de nuevo. Oye, Joe, ¿por qué se mueven esas cosas? ¿Qué? ¡Ay, es injusto! ¿Qué pasó, Mion? ¿Qué te importa? ¡Qué boquita! ¡Joe, qué sucede! ¿A dónde vas? ¡Pregúntale estas cosas! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¡Despierta ya, Sanso! ¡Ya salgo rápido! ¿Qué les pasa a estas cosas? ¿Son hermanas las sortijas? ¡No, no, otra vez! ¡Despierta, Sanso! ¡Por favor, Sanso! ¡Te necesitamos! Se movieron en cuanto se acercó Goku. Esto es peligroso. ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Corran, corran, corran! ¡Aquí viene una! ¡Quizá quieran estar juntas de nuevo! ¡Ay, tenía razón! ¡Skywalker, a transformarse ya! ¡Vamos a divertirnos un rato! ¡Bien hecho, Goku! ¡Ay, gira que gira! ¡Gira que gira! Oigan, qué manera de equilibrarlas. Siempre le gusta dar espectáculo. ¡Eso es! ¡Ya las tengo! Así que aún hay más de ustedes. No importa, haré que se unan a sus hermanas. ¡Entra! ¡Ya! ¡Goku, eres genial! ¡Sí! ¡Qué manera de atraparlas! ¿No lo creen? Me sorprende que apareciera el dueño de las sortijas. Pero Sanso fue capaz de quitarle a Goku la sortija de luz de la cabeza antes. Puede ser que el sonido de la armónica haga efecto solo cuando Goku y las sortijas están juntos. Aún así, es asombroso que las llaves tengan mente propia. Tal vez teniendo tales poderes no aceptan a una persona como su dueño, sino es precisamente quien las controle. Te pusieron a prueba, Goku. Así es, y pasaste muy bien la prueba. ¿No les alegra haber esperado tanto tiempo en la aldea Zuka por su dueño? ¿Quién fue el que me despertó? Ha 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 ha